frente al Ministerio de Trabajo y reclamar la libertad sindical en la República Dominicana. La no fusión del MESIC y el MINER, el respeto al 4%, la no reforma neoliberal que se pretende hacer del código laboral del país, donde se pone en peligro la libertad sindical, por igual la cesantía, las vacaciones y las horas extras que pretenden aumentarlas de 60 a 120 horas trimestrales. Igualmente, nosotros estamos diciendo que hay que otorgarle el registro sindical legal que el Ministerio de Trabajo se niega a otorgarle al sindicato de la minera Barrick Pueblo Viejo de Cotuí, que cumple con todo lo de la ley y de manera arbitraria se le niega ese derecho. Igualmente, estamos reclamando libertad sindical para miles de maestros que cada mes se quedan sin el descuento de la cuota sindical porque el ministro de manera arbitraria ha decidido no permitirle la sindicalización de estos compañeros y compañeras. Estamos reclamando el cumplimiento, en el caso de los maestros y maestras, del acuerdo que firmamos, que incluye a los jubilados que al momento no han recibido ningún incremento, un grupo importante. Las dos maestras para el nivel inicial, la evaluación del desempeño, el incentivo para psicólogos, orientadores, coordinadores pedagógicos, directores y, como dije, las dos maestras para el nivel inicial. Es innegociable la escala que está establecida para la evaluación del desempeño, que el ministro pretende de manera antojadiza variarla y hacerla esta de manera unilateral. Nosotros también estamos reclamando el no pago de la licencia. Es bueno que el país sepa que el único empleado en la República Dominicana que se enferma, que tiene que comprar medicamentos para recuperar la salud y tiene que pagar la licencia sindical es el maestro y la maestra. Y nosotros, la ADP, dijo que eso se acabó, que no vamos a pagar licencia sindical por salud en los próximos, desde hoy hasta para toda la vida, que tenga un maestro en el sistema educativo dominicano. Es bueno que las autoridades presten atención a los planteamientos de la Coordinadora Nacional, que hoy ha hecho su primera actividad, pero hay programadas muchas actividades a realizarse acá en la capital y en todo el país, porque si no escuchan la demanda, estamos convencidos que la lucha es el camino.